sea, el arte de fabricar un buen abono orgánico depende también del arte de recoger la mierda, ¿no? Ok. Recoger mierda es un arte, ¿no? El miarte, ¿no? El miarte de la agricultura y recoger la mierda. Cuanto más materiales secos de absorción yo tenga abajo en la recolección de las mierdas, es mejor. Eso significa que yo puedo aerear, significa que yo puedo retirar humedad. Uno de los elementos que más controla la humedad y ayuda a recoger todo, principalmente, y a registrar y una mejor impregnación del amoníaco es el carbón. El carbón semimolido es muy bueno para colocar abajo con camas, inclusive que es de ceniza. Entonces, en primer lugar, si tiene conejos, lo ideal sería que la conejera estuviera un poco levantada. En un caso de que tenga conejos encarcelados o privados de libertad y torturados. Eso, privados de libertad, torturados y en campos de concentración. Si ya tiene conejos sueltos, pues no hay ningún problema. Porque va a tener la mierda de piso, y en la mierda de piso usted va a tener regularmente tierra, que está seco y todo. Una buena cría de animales es en la vinculación y el asocio de gallinas con conejos. Cuando hay vínculo de gallinas con conejos, los dos se curan esas enfermedades mutuamente. El conejo no sufre de sarna y la gallina no sufre ni una serie de piojos ni de nada. Entonces los dos se vinculan, los dos se autocuran. ¿Qué fue? ¿Ya vas de regreso? No, es que el campo hay que trabajar de los dos lados. Vamos. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí. Está un poco seco. Ahora le complemento sobre el conejo. El amoníaco no es bueno para el conejo. Entonces, cuando estás muy concentrado en los conejos, mucha humedad se maneja, ese amoníaco los emborracha, baja los niveles inclusive de reproducción del conejo, porque el amoníaco produce también una serie de cataratas en los animales. Entonces, lo ideal es que tuvieras abajo, entre comillas, una fosa de unos 30 centímetros de profundidad y abajo totalmente unos 5 o 10 centímetros de puro carbón seco, con ceniza. Entonces, el amoníaco está llegando encima. Usted hace una corrosión del amoníaco y se almacena en el carbón. El carbón tiene la capacidad de almacenar 6 veces el volumen de agua en el volumen del. Eso significa que usted está secuestrando, está saturando eso. Y el amoníaco no se evapora y lo tiene ahí secuestrado. Y materiales secos que está ahí. En Cuba hacíamos una cosa interesante. Por ejemplo, aquí estaba la conejera, teníamos el hoyo abajo y el hoyo era un poco, 20 centímetros más ancho de la proyección de la jaula. ¿Sí me hago entender? Ajá. ¿Con qué finalidad? Ahí se tenían lombrices. Entonces las lombrices tenían ese espacio de la conejera hacia un lado como refugio. Y en la medida en que ellas iban conquistando, de la orilla iban hacia el centro. Y entre comillas, ahí se comenzaba a producir una aceleración de descomposición con la mierda, con la lombriz. Es una manera de trabajarla. Y a ese material se sacaba y eso. Otra cosa, inclinación de la jaula interna del conejo. Internamente el piso puede quedar un poco inclinado. Y de la mitad hacia abajo, de la inclinación hacia abajo, de la mitad de la inclinación hacia abajo, se coloca un plástico y en el fondo del plástico se dobla un poco y con el plástico se forma una canal y usted recupera la orina separada. La orina completa. Entonces separas la orina, porque el conejo al orinar encima del plástico, la orina va para... Una cubeta, ¿no? Sí, o sea, la punta... Un canalito. Muy bien. Hay otro compañero en Canarias, que se llama Pepe Guedes, voy a ver si les paso eso. Él tiene, por ejemplo, recipientes empatados, ya sea de ese plástico así, medio recipiente, aquí tiene el piso. Y la orina está cayendo en esa canal y la separa. También es otra alternativa. La idea es retirar al máximo la humedad. La orina, sí. El mayor problema para la recolección de la mierda es la humedad. Tenemos que tratar de jugar contra la humedad. Y la mejor manera de jugar contra la humedad es ceniza y carbón. Si no tienes ceniza y carbón, pues ya rastrojo materiales secos, ¿no? Materiales secos. ¿Y la ceniza no inhibe la microbiología? No, para nada, al contrario, porque es muy ácido. Entonces, esa ceniza ayuda a controlar el pH y te lo aumenta rápidamente. Y tienes, pues, la cría ahí de lombrices también, ¿no?
puedes tener lombrices, puedes tener las conejeras, tienes el manejo, tienes unas mejores condiciones de aprovechar eso. Y cuidar humedad. El mayor enemigo de la mierda es la humedad. Aquí, por ejemplo, vamos a dejarlo un poco seco. La altura máxima de una pila de abono sería 1,20 m. La altura ideal 1,20 m. La altura máxima 1,40 m. Hoy las máquinas están diseñadas para mezclar a 1,20 m, 1,40 m. Máquinas volteando muy alto, tendrías que quedar dependiendo de más volteos para más aeración. Cuanto más alta la pila, va a tener menos aeración. ¿Por qué? Porque el peso de la pila va a acuñar, el propio peso comparta. Otra cosa, en un caso que por ventura nos excedamos de humedad, ese peso más esa humedad, él trata en el medio de ser compacto, húmedo y podrido. Eso se puede mejorar si al otro día, ¿cómo? Con aeración y bajar un poco más la pila. Mañana vamos a verificar la calidad de él. Los volteos, en un caso de que fuera un bocachi convencional de 15 días, durante los 3 primeros días se voltea una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Los volteos tienen 4 funciones. Los volteos, ¿cuáles son las 4 funciones? Primero, dale aire. Dale aire, homogeneizar la mezcla. Retirar calor y retirar humedad. Esas son las 4 funciones de los volteos. Darle aire. Aire. Es un proceso aeróbico. Segundo, homogeneizar la mezcla. La homogeneización consiste en microbiología que comienza a desarrollarse de forma diferente de acuerdo a la superficie y homogeneizar la humedad. Tercero, retirar calor. Cuarto, retirar humedad. Esas son las 4 funciones de los volteos. Si fuera con bocachi convencional, los primeros 3 días se voltea 2 veces, una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Después del tercer día se voltea solamente una vez, ya sea en la mañana o en la tarde. Eso es la idea de eso. Prohibido echarle agua de aquí en adelante. No se le coloca agua. Y se le tiene una prueba de la humedad. ¿En qué consiste la prueba de la humedad? En hacer un puño. No debe salir humedad en el medio de los dedos ni gota de agua. Debe existir una sensación de formar un terrón, quebradizo, seco y la mano levemente húmeda. Es mejor pecar por falta de humedad que por exceso de humedad. Cuando queremos hacer bocachi semicrudo de 3-4 días, esta humedad está ideal y podemos hacer solamente un volteo en la mañana o en la tarde durante 3 días. El cuarto día lo bajamos totalmente, que quede seco, totalmente seco, y al quinto día ya está para ser utilizado. ¿Cómo le mato la humedad y cómo le mato el calor? Extendiéndolo bien, bien extendido. ¿Preguntas? Este abono tiene 2 funciones. Las 2 funciones de este abono es que él fertiliza la planta y nutre el suelo. ¿Cuál es la diferencia entre fertilidad y nutrir? La fertilidad tiene que ver con lo que está altamente soluble. Aquí hay procesos de solubilidad altamente disponible para la planta. Eso es lo que la planta toma. Eso es un bocachi bueno para usarlo de forma inmediata. Y la parte nutritiva es que estos materiales, mediante este proceso, no se descomponen. Entonces, la parte nutritiva viene en ir formando suelo. Formando suelo. Nutrir tiene que ver con la formación del suelo, con lo de la vida en el suelo, transformación en el suelo. Fertilidad, con lo que es altamente soluble y disponible. Por eso la industria nos vende fertilizantes químicos, ¿no? Altamente solubles. Y usted tiene que volver a comprarlos, porque en 72 horas usted ya no tiene ningún impacto. Los impactos de los fertilizantes químicos duran 72 horas. Nitrógeno, 24 horas, ya prácticamente no existe. Fósforo, 90% está fijo, 10% aprovechó y otro se lixivió. Potasio, con 48 horas, usted 60% ya lo tiene perdido. O sea, con 72 horas prácticamente la fertilización química cumple su papel. Y ahí en adelante ya está luego. Entonces es un impacto inmediato, fertilidad, lo soluble. Nuevamente tiene que volver a comprar el paquete, ¿verdad? En agricultura orgánica no estamos interesados en la planta, estamos interesados en nutrir el suelo. El suelo es la extensión, no hay que preocuparse con la vaca, hay que preocuparse con la tierra. La leche sale del suelo, la carne sale de la tierra. Hay que nutrir el suelo. La planta es una extensión, es una fotografía de lo que está sucediendo abajo de la tierra. Nosotros tenemos una agricultura totalmente sesgada, donde solamente vemos del suelo hacia arriba, no vemos del suelo hacia abajo. ¿Por qué? Porque lo de arriba es lo que vende, ¿no? Lo que está viendo.
Pero no te olvides, lo que ves es resultado de aquello que no ves. ¿Se me hago entender? Lo que se ve es un resultado de aquello que no te enseñaron a ver, ¿qué es? Abajo del suelo. Por eso los agrónomos se dan el lujo de estar de uña pintada, porque no meten la mano en la tierra. Yo quería hacer una observación con Camila. Camila, yo te aconsejo no voltear ni hacer abono así. Vas a tener un problema y te van a criticar. No, es que este abono es tan fértil que te crecen más los dedos. Bueno, sería bueno experimentar. Vamos a tener a Camila calzando 48, 52. Vamos a necesitar una yunta de güey para hacer el calzado. Ay, Camila. Pues solo puedo hacer una pregunta. A ver, ¿por qué no dos? Bueno, una y luego la otra, ¿sí? Yo le eché este hojarasca, bueno, que aquí del casi del monte, porque se veía grisecito, y se lo eché al bokashi, ¿qué le pasó? No. ¿Se murieron los microorganismos? No, ahí hay microorganismos que aguantan la serie biológica. Inclusive, yo no sé qué tanto Nacho les explicó ayer de la utilización de los microorganismos activados. Los microorganismos, ayer ustedes hicieron, cuando ayer hicieron microorganismos, ¿verdad? Sí. Los hicieron con la captura de microorganismos, sí. Los metieron, los hicieron sólidos, ¿verdad? Sí. Después con Nacho hicieron activación, ¿verdad? Sí. Los microorganismos se pueden utilizar de 8 formas. De 8 formas. Una, microorganismos sólidos. Lo puedo utilizar para la nutrición animal. ¿Cómo lo utilizo los microorganismos sólidos para la nutrición animal? Para la nutrición animal los puedo utilizar de la siguiente forma. La mitad del peso animal transformado en gramos para el caso de rumiantes. Microorganismos sólidos para la nutrición animal. Lo puedo utilizar la mitad del peso animal transformado en gramos. Por ejemplo, si una cabra pesa 40 kilos, ¿cuánto le doy? 20 gramos. Si la vaca que está en ordeña pesa 500 kilos, ¿cuánto le doy? 250 gramos. A este complemento nutricional yo le puedo colocar sales minerales que también las podemos hacer. En el caso que lo mezcle con sales minerales, voy a utilizar un gramo de sal mineral para animal por cada 4 kilogramos de peso vivo animal. Por ejemplo, yo tengo una vaca que pesa 500 kilos, ¿cuánto doy de microorganismos sólidos? 250 gramos. Lo equivalente a la mitad del peso animal en microorganismos sólidos. Y en el caso de sal, ¿cuánto coloco? 125 gramos. Porque es un gramo por cada 4 kilogramos de peso vivo. Esto lo puedo mezclar. Los microorganismos, la sal, lo puedo mezclar y colocarlo en la pastura que le doy en el momento de la ordeña o en el momento de la canoa al animal, al libre. Cuando le doy el pasto, le aplico los alimentos. Los puedo separar, le puedo echar la sal separada y puedo colocar los microorganismos de forma separada. ¿Alguna duda, alguna pregunta en el caso de rumiantes para consumo de microorganismos sólidos? ¿Preguntas? Repito. ¿Para porcinos no se puede utilizar? Sí, estamos en rumiantes. Muy bien. Para cerdos. En el cerdo es a partir de 20 kilos. En engorde. Vamos a utilizar 20 gramos por animal. Si tengo 10 cerdos, voy a preparar, ¿cuánto? 200 gramos. ¿Dónde lo preparo? Con el resto de comida que le voy a dar a los cerdos. Eso regularmente se prepara los campesinos que tienen. Los campesinos tienen un recipiente donde colocan restos de comida para los cerdos, ¿verdad? Entonces los campesinos regularmente eso lo recogen y lo colocan a fermentar en un traste que tienen. Y eso se deja ahí. Se deja fermentar y se le da al final de la tarde. ¿Por qué final de la tarde? Porque finalmente también al final de la tarde los campesinos dicen, voy a arreglar mis animales. Y los campesinos tienen la costumbre siempre de juntar, contar, acariciar, despedirse y colocar a dormir y acomodar los animales. Siempre los campesinos, la última tarea, cuando el campesino tiene animales, la última tarea que hace es tratar los animales. Voy a tratar mis animales. ¿De dónde vengo? Ya traté los animales. Siempre la última tarea que todo campesino hace es tratar sus animales.
Entonces, en ese trato del animal es que le dan a los cerdos. Ese preparado del animal para los cerdos se prepara al mediodía cuando recibe los restos de comida y todo que coloca. Entonces, para cerdos, 20 gramos en el gol. Gallinas, de 10 a 15 gramos. De microorganismo sólido, ¿no? Microorganismo sólido, de 10 a 15 gramos. Esa es otra forma de utilizar. Patos, 10 gramos. Guajolotes, 15 gramos. Conejos, 5 gramos. Conejos, 5 gramos. Guajolotes, 15 gramos. Patos, 10 gramos. Gallinas, de 10 a 15 gramos. Cerdos, 20 gramos a partir de 20 kilogramos. Rumiantes, la mitad del peso animal transformado en gramos. Pescado. Pescado, podemos utilizar sólido, 300 gramos por cada metro cuadrado de espejo de agua, cada 3 días. 300 gramos por cada metro cuadrado de espejo de agua. Cada espejo de agua se supone que debe tener aproximadamente de 7 a 9 animales y debe tener más o menos oxígeno disuelto de 5 a 7 miligramos de oxígeno disuelto por litro de agua. ¿Pero ahí no importa la profundidad? No, no importa la profundidad. No. Porque ahí va a depender más de oxigenación, ¿no? ¿Preguntas? De rumiantes al resto, ¿varía tanto el gramaje y kilos? Ah, sí, rumiante es mayor cantidad. Por la tiene una capacidad, ¿por qué? Porque él, los microorganismos sólidos tienen dos funciones en rumiantes. Los microorganismos sólidos tienen la función de ser prebiótico. ¿Qué significa prebiótico? Previo a la vida. Prepara la digestión biológica. Previo a la vida. Prebiótico. Y es probiótico. Hace con que el animal tenga una mayor conversión. Hace más eficiente aquello que el animal come. O sea, aumenta, digamos, la eficiencia de aquello que el animal se come. Acelera. Es un probiótico. En pro, preinstalación, instala. Entonces, este material llamado microorganismos sólidos tiene la función de ser prebiótico y probiótico. Lo mismo que para nosotros, ¿no? ¿Preguntas? Los microorganismos sólidos los podemos utilizar mañana en carbón bioactivado. Lo vamos a utilizar. Se usan en baños secos los microorganismos sólidos. ¿Cómo se usa en el baño seco? 80% de aserrín, 80 kilos de aserrín, 10 kilos de microorganismos y 10 kilos de ceniza o harina de rocas. Se mezcla y con eso trabaja. Para baño seco. 80 kilos de aserrín, 10 de microorganismos y 10 de ceniza o harina de rocas. De forma líquida, se usa para tratamiento de fosas sépticas, ¿no? Se puede utilizar 5 litros de microorganismos, 15 litros de agua y unos 200 gramos de melaza y se despacha directamente en el agua que va para la fosa séptica. ¿Cuánto de melaza? Una vez más, por favor. 200 mililitros, 5 litros de microorganismos activados y 15 litros de agua. Esto se revuelve y se despacha por el canal que va a tener la fosa séptica. Cuanto más obstáculos tenga y más agujeros, materiales, tipo tesón o alguna cosa, pase este material, mejor instalación de la microbiología para tratamiento de la fosa seca. Porque en líquido, muy líquido, los microorganismos no se van a instalar. Los microorganismos necesitan superficie de agarre. ¿No? Cuanto más material, por ejemplo, hoy se consigue, son unas medias esferas. Esas medias esferas son de plástico fundido con agujeros y está totalmente áspero. Cosa que esas esferas llenan el tanque receptor de la fosa séptica. ¿Para qué? Para que la microbiología en esos agujeros del plástico se instalen. O solo lo venden. Semiesferas para tratamiento de fosas sépticas. Yo tengo una fosa séptica de tratamiento de aeración. Esa fosa mide, ese tanque de 2.000 metros, de 2.000 litros, 2 metros cúbicos. Y ahí yo coloqué 480 semiesferas. Y ahí la vía se agarra. Entonces, cuando le echo melaza y microorganismos, ¿por qué? Porque en el líquido no tiene dónde vivir la colonia. Entonces, cuando le meto un material poroso,
la colonia se agarra de allí. Es como si fuera un biodigestor, ¿no? Sí, el biodigestor, pero es que el biodigestor no tiene, esta PET, esfera, ¿no? Tiene PET cortado. Tienen de PET cortado. Sí, pero muy liso, ¿no? Ya pues te venden esferas agujereadas, cosa que es muy bien. En función de eso yo hice, estoy haciendo la recomendación de una cosa que me está funcionando. Está funcionando tanto que ayer con su Nacho intentaba mostrarme una fotografía que él decía que me iba a enviar. Finalmente la encontró, pero no me la había enviado. Y es que yo puedo hacer microorganismos en forma de cerámica. Está demostrado que los microorganismos aguantan 800 grados de temperatura. 800 grados. Yo traje este material hecho en una experiencia, leía a Nacho, lo llevaba al laboratorio y en la caja de Petri se le está desarrollando la microguía. Señal que esta cerámica que le traje a Nacho estaba fundida, estaba... La cerámica, esa cerámica que le traje a él pasó por 1200 grados. 1200 grados le llevamos. Y le metí microorganismos, sobrevivieron. Él le hizo medio de cultivo. Está purito, purito el microorganismo ahí. Entonces, ¿qué es lo que estoy recomendando ahora? Y eso lo recomendé en Brasil, porque ahora que estuve la semana pasada en Brasil, pasé en un lugar que hacen tabiques. En una zona que hacen tabiques. Entonces, ahí estuve observando y todo. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Mandar a hacer tabiques pequeños, bien hechos, cuya masa de tabique, barro de tabique, tenga cascarilla de arroz. Se cocina. Al calcinarse, la cascarilla de arroz se va a carbonizar y el tabique queda poroso interno. ¿Y ahora qué? Lo meto en microorganismo. Lo saco, lo dejo secar, lo meto nuevamente en microorganismo y lo cargo como una batería. Y le coloco un poquito de melaza y después lo coloco en el tanque del inodoro para los que tienen fosas éticas. Entonces, lentamente va a ser como una batería. Lo puedo colocar dentro de un filtro de agua para tomar. Esta idea de la cerámica es para colocar cerámica dentro del filtro de agua. Está funcionando. No traje, lástima. Pero yo, o sea, mandé a hacer cerámica con mi cocarín. Y resistió. Entonces, puedes tener ahora una batería. No sé cómo se llama aquí en México. Los filtros de agua tienen unas velas, como de tezontle. Tiene perapomes. Eso en Brasil le llamamos velas de filtro, filtro de en velas. Viene el filtro, viene la cámara de agua y adentro tiene unas atornilladas, cuatro velitas. Y abajo tiene el agua que se está filtrando. No sé cómo le llaman aquí. De carbón activado, ¿no? Sí, pero en Brasil lo hacen de piedra pomes y de tezontle. Entonces el agua se pasa por ese desorden y sale acá en el filtro. Entonces ahora quiero mandar a hacer esos ladrillos para colocarlo adentro, para que los microorganismos vayan procesando y filtrando el agua y sale el agua filtrada. Y usted va tomando si el agua es muy... Ahora, dentro del inodoro, las personas tienen cacafobia y que sueltan mierda en agua en la ciudad. Entonces dentro del tanque del inodoro usted puede colocar su tabique con microorganismos. Ahí está tratando la mierda de ahí afuera de su casa, en las fosas éticas. Es una batería de microorganismos. ¿Sí me hice entender, no? Sí. Sí. Bueno, ahora estoy intentando hacer un diseño que es como venderte una batería. ¿Cómo es una pila? La pila tiene una composición interna. Bueno, es como venderte una pila de microorganismos. Entonces, pues, quiero diseñar una manera de que sea una manera revestida para que tenga más biodiversidad y sea poroso. Cosa que yo tenga mi batería de microorganismos y te le vendo la recarga. ¿Quieres que le recargue la batería de microorganismos? Venga, tráigalo. Ahí le coloco un día, puede pasar en la tarde. Hoy en la tarde pongo los microorganismos a que carguen su batería. Entonces, se recarga batería de microorganismos para tratamiento de mierda. Hay un personaje que le dije eso y ya lo están haciendo. Y están haciendo dinero con eso. Esa fue la cerámica que yo traje. El tipo ni corto, pero la agarró y la hizo. Ahora ya tiene registro de esto. Ya vende. Cada centímetro de cerámica, 5 euros. Para tratamientos de agua en filtros. El tipo fue llegando, no, ya. No, hay que estar atento a eso. Ahora
como ya verificamos que sí resiste y sí funciona, ahora estoy divulgando la idea para que la gente lo haga. Tú puedes hacer tabiques ricos en microorganismos. ¿Para qué le colocas cascarilla de arroz? Cuando cocines el tabique, la cascarilla se calcina, ¿verdad? Y queda el agujero, carbón activado interno, y ahí el microorganismo con melaza vive ahí. Y de ahí no, nadie lo saca. Es como querer sacar a un mexicano en una mesa donde haya carne y tequila, carbón. Nunca lo saca. No. No le basta ni con grúa. ¿Te crees que un microorganismo ha agarrado el piloncillo adentro del tabique? No, cambia, no me va. Entonces, podemos tener ahí microorganismos con pilón. Para eso sirven también los microorganismos. Para tratamientos de aguas, fosas sépticas, sirve para convertirlo en tabiques, purificación de agua. ¿Para qué se usa también? Para hacer carbón bioactivado. Mañana vamos a hacer carbón, ahí tenemos, dejamos carbón para mañana. Mañana vamos a hacer carbón bioactivado con microorganismos sólidos. ¿Preguntas? ¿Le puedo poner microorganismos a un pozo de agua? Sí, líquido. ¿Líquido? ¿Y aquel que usted ya tiene puro para tomar, le echa allí? No, digo, el pozo de agua así de la noria. Sí, por eso. De aquel que usted toma, porque un microorganismo se prepara para tomar. Ah, es como para ti. Ah, ok. Claro. Lo ideal sería estas cerámicas o estos tabiques, para que vaya lentamente liberando. Pues México tiene tradición de hacer tabiques y todo, ¿verdad? Y los agrónomos es lo que aprenden en la universidad, hacer transformar el suelo en tabiques. Sí, en la universidad dan cursos de tabiqueros, le llaman ingenieros agrónomos, es moler el suelo, pasar el tractor, echar agua, entra el sol y forma un tabique. Los agrónomos en México hacen tabiques. Sí, bien macizos, que quedan los suelos orientados por agrónomos. ¿Qué es un tabique? Moler el suelo, echarle agua y meterle calor, es un tabique. ¿Y qué hace el agrónomo? Manda a moler el suelo, le echan agua y entra el sol. Y entonces ellos le llaman suelo agrícola. No, son tabiqueros. Se pagan bien. ¿Se le pagan bien? ¿Preguntas? ¿Cómo se hace tabique? ¿Sí saben hacer tabique, no? No. Una vez, claro, la arcilla se pisotea con un animal, usted la amasa así, o la pasa por una máquina, la bate, viene el barro, lo prensa bien, lo mete al calor y después lo lleva al horno. Es un tabique. Esto. Pero eso ya es para hacer adobes, ¿no? Entonces, para hacer ladrillo. Ajá, ladrillo, sí. Después que lo saca del horno, es que entonces le aplica los microorganismos. Claro, porque ya quedó totalmente poroso. Y lo deja secar y... La idea se me ocurrió con arcilla, porque encontré un tipo que trabajaba arcilla y trabajaba cerámica. Entonces dije, mira, ¿por qué no me hace una experiencia? Y le echamos a la arcilla microorganismos. Y me traje los pedacitos de arcilla. Pero antes de entrar al horno. Antes de entrar al horno. Sí, a la hora de hacer la mezcla, ¿no? O sea, la arcilla fue mezclada con microorganismos. Se llevó al horno, 1200 grados. Y me traje la cerámica. Es un ceramicista. Y me traje la cerámica. Comprobado que se desarrolla microbiología. Y allá también lo comprobamos en Europa. Es que nosotros utilizamos en casa cerámica de eso, con microorganismos. ¿Ah, sí? Sí, la he comprado por internet. ¿Eres tu amigo? Sí, sí, así, lo vende, sí. ¿En serio? Dame una plata, dame plata a mí, que yo te doy. Te estoy dando la receta. ¿Cuánto pagaste? Ahora no lo recuerdo. Es que he comprado EM, microorganismos efectivos, con más... Mira, lo tenemos aquí. Estamos recuperando el rumano. Para después también activarlos, ¿no? Se activan ahí en los microorganismos, que... Se están en agua y después... Mira, ya tengo la receta de lo que estás comprando. Te haces libre. Si no tengo... Ahora en la noche pasamos la alcancía para que le eches. Una opción si no tengo horno para la cerámica. No, alguna empresa que haga ladrillos, que trabaje con un horno donde... Arcilla, lo que pasa es que si no lo... Si no lo cocinas, se te derrite, se suelta el barro. No, al horno de la estufa y ahí lo cocina. Tienes que cocinarlo. ¿Por qué? Porque lo vas a tener en agua, se disuelve, ¿no? Sí. Pero tiene que ser cerámica. La cerámica ya viene con microorganismos. Mírate. Ahora monta tu empresa ya.
¿Pero cómo la estudias? O sea, ¿cómo ya después supiste que sí, sí había? O sea, ¿qué estudio le das? ¿O lo vuelves a meter? No, mandé a hacer medio de cultivo. La placa mandaste eso. Por eso yo a Nacho leí y le dije a Nacho, moléme. Eso es lo que hizo él. Eso fue lo que él hizo. ¿Cómo lo activó? Moliéndola. No, hizo un medio de cultivo en laboratorio. Ahora yo leí, es que leí varios a él que traje. Le dije, por favor, moléme este. Y lo hace un medio de cultivo para identificar los microgenes que se unieron. Pero él no lo molió, él colocó los pedacitos de cerámica en la placa Petri y lo cubrió todo, todo en 15 días. Señal que se unieron los microorganismos. Y está bien parejito, bien bonito. Ahora quiero identificar cuáles se unieron. Yo tengo el grupo de que hay ahí, pero quiero ver cuáles se unieron. Yo sé que funciona. ¿Preguntas? ¿Sí aguantan una conferencia ahí en la sala? Sí. ¿Sí, sí, sí tienen energía? Sí. ¿Sí? ¿Pregunta sobre el bocashi? No, aquí, bueno, lo puedo cubrir en lugares, mire, en los lugares donde está muy frío y en la noche que haya temperatura lo puedo cubrir, lo puedo cubrir. Y cuando es muy frío, lo que hago es que lo amontono más, que quede más. Tipo cono. Sin pasar los 1.40, ¿verdad? Es correr. ¿Cuándo sé que se me echó a perder el bocashi? Yo te iba a responder bien feo. Pero te voy a responder bonito. No, es que se me vienen cosas en la cabeza. No, o sea... Un bocashi mal hecho es principalmente que lo daña es humedad. Humedad. O muy seco también. Pero es mejor pescar por falta de humedad que. Porque por falta de humedad tú puedes arreglarle un poquito la humedad. Ahora, exceso de humedad. Se te pudre. Entonces, ahí lo que él dice. Le puedes colocar más material seco: ceniza, harina de rocas, material seco, como él dice, y tratar eso. Lo hace al otro día. El otro día. Por el olor, me da, le voy a mostrar parámetros de calidad. También lo puedes extender un poco más, ¿no? No es lo ideal, porque se me puede paralizar totalmente. Si lo extiendo mucho... Pero en caso de que se exceda de agua, ¿no? Ah, sí, sí. O sea, si lo extiendo así todo que me quede una capita de 1 o 2 centímetros, no, tampoco es bueno. No, ya no se procesa. Es de que quedara amontonado para que procese. Mire, en lugares muy secos, oiga, en lugares muy fríos, lo ideal es taparlo y no moverlo durante 2 días. ¿Por qué? Porque si no agarra temperatura y lo volteo al otro día, está frío, pues estoy robando calor, temperatura, ¿no? Es la misma cosa, ¿no? Que usted, un clima frío y todavía se quita la ropa, pues se enfría más, ¿no? Jairo, ¿cuándo se aplica? Y... Eso voy a explicar también mañana en el cuadro. Ahí todo. Aplicaciones lo voy a dar en el cuadro. Nuestra otra pregunta, ya es la última. ¿Sí? ¿Te vas? No. Mire, yo no tengo techo porque vivo, me voy a ir al campo y así yo me urge hacer mi bocashi. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Corto las hojas y los cubro del sol con las hojas o qué hago? No, está bien. ¿Sí? Para que no le dé el sol. Costalitos también. Pero tú eres día, costurera, costura varias, haces una lona. Sí, maestro, pero imagínese que de repente se me... Yo me imagino. Todo se me borró. Entonces lo estoy haciendo en pleno campo y... Sí, y las sol, hojas, ajá, ramas. Y el sol viene encima de mí. Ramas. He hecho ramas en el día y en la noche se la quito. No, la dejas. Solamente la vas a quitar para voltearlo y vuelve y lo tapas. Ah, okay. Te voy a dar un truco. Si estás desconfiada que va a llover, nunca lo extiendas, dejarlo en cono. Por la diferencia de temperatura, cuando lo dejas en cono y llueve, el agua no penetra. Si lo extiendes, formas una piscina, una alberca, y se pudre. Entonces, si lo dejas en forma de cono y va a llover y está en el campo, no lo voltees. La temperatura interna y la lluvia, hay un contraste y el agua cae, no penetra. Pero si lo extiendes y llueve... Así lo hacemos al asfalto. Si nos agarra la lluvia, lo ponemos. Bueno, entonces nos vamos para la sala. Ahí están los fosfitos. Eso es la calcinación que se da dentro del tanque, ¿no? Y eso como que pone rojo. Entonces, ¿visto el tanque ahí arriba?
la materia prima es cualquier tipo de hueso. Hay huesos frescos y huesos viejos. Es una calcinación a cielo abierto, ¿no? Esa es la calcinación a cielo abierto. Y aquí pues hay una pérdida de calor enorme, ¿no? No hay una concentración. Entonces ahí pues queda más material carbonado y todo. Esa es la calcinación que hicimos ahora con el recipiente, donde todo hay que cuñarlo, ¿no? Esos son los recipientes, ese es el hueso que ya queda, la calidad del material, que es naturalmente blanco. Y eso ya es como una clasificación, ¿no?, de la calidad de la calcinación del hueso, bien, una buena calcinación. Regular, quedan algunas partes negras, esto ya es mala, y esto es pésimo. Esto lo descarto y lo coloco para una próxima quema, ¿no? Y aparentemente, pues, yo voy a continuar con esta plática. Entonces, esto lo junto y esto lo colocaría abajo, con la leña. Cosa de que el nuevo hueso que va a renovarse le va a chorrear grasa a esto, ¿no? Esto sería como carbón, pues, esto es carbón en la realidad. Eso es la calcinada, ya la trituración y el criado de los huesos calcinados. Esto es aquí, aquí es lo que adentro. Esto es la textura, una mala textura, muy gruesa, y una textura ideal es que así hay que quedar totalmente el fosfito, la harina de hueso calcinada totalmente mañana, ¿no? Bueno, los huesos más ricos para calcinar son los huesos que son ricos en fósforo. Y los huesos más ricos en fósforo son las mandíbulas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene toda la dentición. En la dentición nosotros tenemos todo lo que son las apatitas, ¿no? Apatita. Entonces la apatita es fósforo puro concentrado, ¿no? Son los huesos más ricos en fósforo, son las mandíbulas. Tenemos después el aparato, que ustedes ya lo vieron, tiene una rejilla aquí adentro. Hay varias formas de hacer la rejilla. Esa es otra rejilla. Este doble calcinado que hicimos ahora, esta pata debe tener 17 centímetros aquí. Y lo ideal es que la pata sea por fuera, no ser 4, sino 3. Porque 3 es más fácil de colocar, 4 es más fácil, más difícil. Lo ideal es 3 y aquí, esta pata debe tener libre 17 centímetros. Mañana les explico por qué. Bueno, ahí lo vamos a ver. Proceso de elaboración de fosfito es... Pues hay varios tubos, varias formas, ya lo vamos a ver. Ahí está. Esto lo vamos a ver mañana. Ahí viene el tubo, lo vamos a hacer mañana. La cascarilla de arroz. Ya este es la harina de hueso calcinada allá. Colocándolo. Ya cargándolo. Mañana esto lo explico directamente ya en la plata aquí. Ese recipiente tiene 17 centímetros, esta pata aquí tiene 17 centímetros. Esos 17 centímetros que tiene aquí, es que debe quedar levantado aquí 17 centímetros. Y me sirve de bodega, ¿no? De recipiente receptor, de material para irme a dormir y que quede quemando ahí. Ahora quiero hacer este humo, lo quiero aprovechar con el ácido piroleñoso. Estoy intentando de hacer con que este humo me pase por una pirólisis. Ahí estaba intentando hacer alguna cosita, explicándole a Nacho qué es lo que yo quiero hacer. Yo quiero aprovechar, hacer pirólisis, o vinagre de madera, o ácido piroleñoso, y este humo, condensarlo junto con la pirólisis. Yo tengo una pirólisis de vinagre de madera y al mismo tiempo este humo lo quiero recuperar. Quiero hacer una nueva plática. Quiero hacer este diseño. De esta manera, lo que vamos a hacer mañana. El ácido piroleñoso, entonces es que es separado, debe venir. ¿Cómo? Cuando generas, estás hablando del ácido piroleñoso. La condensación que se forma. Sí, pero esto, es que esto rinde muy poco, ¿no? Ah, bueno, sí. Porque el ácido piroleñoso, quien rinde es la humedad y la madera verde, ¿no? Ah. Entonces, el ácido piroleñoso sale del exceso de humedad de la madera verde. Como las carboneras, ¿no? Justamente, el ácido piroleñoso es aprovechar el humo de una carbonera.
principalmente algunas especies que son aceitosas, ¿no? Para hacer ácido piroleñoso es muy bueno, por ejemplo, las poas de cítricos y las poas de café. De madre de cacao, de grillacilla sepium, dan árboles que dan aceite y buena humedad. Ahí ya es el fosito, ¿no? Elaborado. Que ají totalmente blanco. Todo el proceso, ¿no? Este mismo. Esto es el fosfato de calcio, ¿no? Perdón, fosfato de potasio. El fósforo más calcio, 24-28%. De 8-12-14% de fósforo. Y aquí la cascada de arroz, que es un silicato. La ceniza. Y cascada de arroz, 96% de ella es ceniza, ¿no? De la ceniza, la cascada de arroz es silicio. Ahí es en Australia, pues el tipo ya no tiene patas aquí, él lo cuelga, y espero baja, y tiene tres tabiques, ¿no? Ahí la combustión, ¿no? Como va consumiéndose. Ahí el proceso de fojito para ser aplicado en los cultivos. Dimensiones del mortero contra la revolución verde. Cuando me di a la tarea de hacer esto en Nicaragua, esto lo hice en Nicaragua, ¿no? Fue el primero que, el primer experiencia, me demoré 3 meses haciendo esto en Nicaragua, ¿no? Entre comillas, esto es un invento que hice en Nicaragua, ¿no? Mientras que pasaba ahí un tiempo, entonces me puse a estudiar huesos y quería separar el fósforo del calcio, ¿no? La altura de la boca del tubo, la altura de la boca del tubo al piso es entre 15 a 20 centímetros. Lo largo del tubo, 1,60 m, 2 m. El diámetro del tubo, de 3 a 4 pulgadas. Lo ideal es 3 pulgadas. 4 no me gusta mucho, jala mucho. Entonces, 3 pulgadas, un buen diámetro. La altura de 1,60 m, 2 m de altura. La altura de la boca del tubo, donde están coladas, o sea, se levanta. La altura entre 15 a 20 centímetros. Esta es la química de los fosfitos. Y a la gente que quiere, pues, volverse más académica en esta discusión, pues ahí está la química de los fosfitos. Este es un muñequito que mi hijo me hizo de plastilina, un Lego. Y ahí quedó, ¿no? Y es una toma de pelo, ¿verdad? Ahora ustedes van a estudiar qué es eso, ¿no? Esto también es la representación esquemática del fosfito. Y también puede ser un juego o un engaño que le esté dando, ¿no? Aquí lo que trato de mostrar es que son 3 patas del tubo, el tubo y el humo. Entonces mire cómo uno puede arreglar la química, ¿no? La química es un juego, ¿no? O sea, si abro más o abro menos, pues ahí va, ¿no? Pero es... No, las 3 patas del tubo, el tubo y el humo. ¿No? Y eso es, son sales de ácido fosforoso. Aquí está, ácido fosfórico. Y aquí está el ácido fosforoso o fosfito, ¿no? Son las fórmulas químicas, ¿no? Esta es de la industria y esta es la nuestra. La diferencia es un oxígeno que se interpone aquí. Yo quito este oxígeno de aquí, porque son 4. Aquí tengo 4, 1, 2, 3 y 4, con hidroxila aquí, 3. Quito este y aproximo esto aquí. Al aproximar este aquí, me queda más directo la conexión con el fósforo, que eso hace con que aumente la concentración. Este es un obstáculo, ¿no? Un obstáculo. Yo quito este obstáculo químicamente de aquí y se me aproxima esto y concentro más fósforo. Esa es la diferencia entre ácido fosfórico y ácido fosforoso. Fosfito, principales características: ácido fosforoso posee un buen control preventivo y curativo, entre comillas, de hongos de los géneros Phytophthora y Pythium. Como efecto secundario, presenta un control del pH y se utiliza en riego tecnificado para la limpieza de los sales que se acumulan. Cuando estoy haciendo riego, regularmente hay taponamiento de la manguera, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque tiene sarro, le llamamos sarro, cal, donatos. El fosfito lo limpia. Se puede aplicar solo o neutralizado y yo puedo producir lo puedo mezclar con el hidróxido de potasio
o tasa cáustica, ¿no? Y ustedes lo van a estudiar y lo van a encontrar que hoy se vende fosfito monopotásico, ¿no? Mañana les voy a explicar eso, fosfito monopotásico. El ácido fosforoso elimina la dependencia de venenos comerciales de la industria Bayer, principalmente metalacil, aluminio y fosetil aluminio, lo que venden ellos como el IE, es una fungicida más caro que dice la Bayer que tiene, que fungicida en realidad lo que hace es estimular, el fósforo estimula el sistema de defensa orgánica de la planta. En realidad no trabaja como fungicida, pero la industria y a la gente le gusta que le diga que es fungicida, ¿no? Actúa como nutriente, son de gran solubilidad en agua. Funciones. Los fosfitos no son fungicidas. Su función es estimular el sistema de defensa y metabolismo de las plantas. Estimula el crecimiento y desarrollo de raíces. Cuando van a hacer trasplantes de plántulas, se pueden colocar fosfito en la raíz, qué bueno que es. Los fosfitos en la noche son muy activos. En las plantas se infiltran fácilmente con el calcio, el potasio, zinc, cobre, magnesio, manganeso. O sea, es muy amiguero. El fosfito es muy amiguero. Por eso el fosfito es muy bueno para desbloquear suelos por herbicidas como el glifosato o el faena. Bloquea suelos el herbicida. El fosfito ayuda a desbloquear con microbiología suelos. Fosfito es muy bueno como biorremediador de elementos bloqueados en el suelo. Los fosfitos estimulan la fitodefensa de las plantas. Esto es lo que ahora en la tarde trataré de explicarles. Muchas plantas producen moléculas de bajo peso molecular que inhiben el crecimiento de hongos y fitopatógenos. Estos compuestos preformados son inhibidores y están presentes constitutivamente en las plantas. Se llaman fitoanticipinas. Esas fitoanticipinas están en las plantas. Los fosfitos las estimulan a que ellas se manifiesten. O sea, el sistema de fitoanticipinas es inherente a la planta, lo tiene. ¿Qué hace el fosfito? Estimula que se manifieste. Muy bien, ahora, las plantas también pueden formar mecanismos de defensa y se llaman fitoalexinas. O pueden ser sintetizadas como respuesta a los patógenos. ¿Qué significa? Que una planta, al ser atacada, los fosfitos estimulan que la planta forme sustancias para defenderla. ¿Cuál es la diferencia con fitoanticipinas? Las fitoanticipinas ya las tiene formadas. ¿Sí me hago entender? Pero una cosa es que yo tengo un sistema de defensas y es estimulado por los fosfitos para que reaccione, y otra cosa es que el fosfito estimule para que la planta forme defensas. Son dos cosas diferentes. Una, tiene un sistema de defensa. Otro, estimula que forme sustancias de defensa. Eso es en realidad lo que quiere decir esto. Unas que ya son constitutivamente, hacen parte de la planta, fitoanticipinas. Uh-huh. Bueno, si ustedes supieran, esto es uno de los nuevos campos de la Monsanto, ¿no? El mayor número de registros de enzimas lo tiene un vínculo que hay de la Monsanto con una empresa danesa. Ya tienen la sede en Estados Unidos y otra sede en Dinamarca. El nuevo inversión de la Monsanto, la Monsanto en estos momentos debe llevar más de 1 millón de análisis microbiológicos de suelos en el mundo. El mayor mapeo de análisis microbiológico de suelos en el mundo lo está haciendo en estos momentos Monsanto. Interesante, ¿no? Cambia el nombre, pero continúa la mierda, ¿no? Y la Bayer limpiando el nombre del genocidio de la Primera y la Gran Guerra, entonces dicen, le quité a la humanidad el diablo, Monsanto. No, lo único que hizo fue borrar el nombre. Ahora ella viene como salvadora, no, mire, eliminamos el diablo como que están. No, el diablo cambió de nombre. La Monsanto ahora va a trabajar con microbiología de suelos, ¿sabían? Y vende enzimas, vendiendo enzimas para la recuperación de suelos. Esto es una cosa bastante importante. Los fosfitos actúan principalmente en el control de hongos. Los fosfitos actúan principalmente en el control de hongos, ¿no? Eso, muy bien. Estimula por las moléculas fitoalexinas en las plantas controlando con efectividad una gran variedad de fitopatologías, principalmente con hongos. Fosfito actúa más que todo en hongos. Los fosfitos, las fitoalexinas son defensas bioquímicas inducidas en mecanismos de
de detoxificación. Las fitoenzimas son compuestos con actividad antimicrobiana que se acumulan en las plantas enfrentadas con patógenos y son los mayores determinantes de la resistencia inducida a los mismos. Y aquí ya venden, ¿no? Estas moléculas ya se venden, ya tú puedes comprarlo actualmente esa sustancia, ¿no? Ahí están. Son fitoanticipinas, ya están sintetizadas, ya te venden fitoanticipinas, ¿no? Hoy todas estas moléculas ya están en el mercado. Todo esto está en el mercado. Defensas bioquímicas preformadas. Yo estaba con alguien. Allí donde Juan, antes de quemar los huesos, hacia mano izquierda, ahí estaba él aquí. ¿Te acuerdas? Sí, claro, del lado izquierdo dijiste. Del lado izquierdo, sí. Muy bien. Ahí habían que unas mariposas, ¿verdad? Sí. Esas mariposas están asociadas con esto. Los glucosinolatos. Los glucosinolatos son sustancias que actúan a partir del azufre. Y principalmente están presentes en coles. Y allí hay bastante coles. Esas mariposas están asociadas a la ausencia de glucosinolatos. Y la ausencia de glucosinolatos se da por deficiencia de azufre. Entonces, esa mariposa es un bioindicador de que al brócoli, al coliflor o a las coles les hace falta en el suelo disponibilidad de azufre. Cuando no hay disponibilidad de azufre, no hay glucosinolatos. Cuando no hay glucosinolatos, no hay producción de una sustancia llamada sinigrina. Cuando no hay esa sustancia, entonces no es inhibido la postura de esa mariposa. Entonces esa mariposa sabe, es un bioindicador de deficiencia de azufre en el suelo. Por eso las crucíferas son las más ricas en azufre. Y por eso el azufre en las crucíferas se transforma en ser las plantas más anticancerígenas que puede existir. El brócoli es la planta que más anticancerígenos tiene. Tiene 6 anticancerígenos. Del brócoli lo mejor es la hoja, no el brócoli. ¿Qué hace usted la hoja? Por eso el conejo es más fuerte que aquel que come la flor. Lo más fantástico de un brócoli es la hoja. Sino que hay que saquear, hacer estrato con un extractor. Un extractor es aquel que no tiene más de 340 revoluciones por minuto. Eso es un extractor. ¿Por qué un extractor diferente de una licuadora? Una licuadora rompe para el celular. Un lignificador son 1600 revoluciones por minuto. Eso rompe, despedaza. Un extractor no rompe la célula. Entonces, un extractor te entrega el jugo celular. Y tú te lo tomas. Porque cuando tú lo licuas, al romper se oxida. Cuando haces un extractor, no se oxida rápidamente. ¿O se puede macerar? No. ¿Macerar? No. Lo mejor es un extractor. Venden extractores. Ese extractor, si tú te tomas más o menos 50 mililitros por día, es el mejor anticancerígeno. ¿Cómo es lo recomendable? La receta, 50 mililitros de esos en medio litro de jugo de naranja o con otro batido mezclado. Es fantástico. Tú sientes un alivio totalmente digestivo. Muy bueno. Es la moda, este jugo es la moda para los halterofilistas. Permite la fijación de la músculo definido. El halterofilista que saca un músculo definido, este jugo le permite que ese músculo tenga rigidez. Es el jugo más perseguido actualmente en las escuelas de halterofilismo. El extracto de hoja de brócoli. Y es la única planta que tiene 6 anticancerígenos. Jairo, ¿se puede hacer el extractor normal que hacen en el jugo de zanahoria? Sí, en un extractor. Ahí tienes que ver, en ese extractor verificar velocidad, ¿no? Revoluciones, ¿no? Hay un extractor, lo que pasa es que es muy caro aquí en México, lo tienen en Tijuana, ¿no? Los mejores extractores lo vende esta señora, esta, la clínica, esta Gerson, ¿no? De Tijuana.
una clínica de tratamiento anticáncer, está en Tijuana. No le dejan no le dejan, en la realidad es norteamericana, no le dejan estirar en Estados Unidos por causa del mercado de la droga, ¿no? Pero esa clínica está, la clínica Gerson está en Tijuana, ¿no? Y ellos venden el estator, ¿no? Es carísimo, ¿no? Cuesta como $2,000 el estator de ellos. No sé por qué tan caro. Maestro, ¿no se podía comer la hoja en pedacitos, el trocito, o sea, comer la hoja? ¿No? Porque no tienes la misma capacidad de extracción, ¿no? Tenías que estar masticando. Tenías que comer mucho más, ¿no? Sí, tienes que. Y estarse. O sea, estar masticando. ¿Dónde está Camila masticando? ¿Por qué no vino Camila? Está en el cuarto masticando. ¿Dónde está Camila masticando? ¿Dónde está Camila? En el baño masticando. O sea, rumiando, ¿no? Muy bien, esto es. Mira qué bien interesante. Mire lo que hace el fosfito. Esto es una barrera, esto es una raíz. Y mire la barrera, esto es un corte de una raíz. Este fosfito, ¿eh? Mire la barrera que hace el fosfito en una raíz. Es el corte de una raíz. Y esa es el fosfito. Como una defensa, ¿no? Sí. Claro, esa, la, esa es la manera como el los glucosinolatos son estimulados por los fosfitos y el azufre y el mecanismo de defensa de la planta, principalmente el grupo 2 brásicas. De esa manera se entiende muy bien, Jairo. Si me mostrabas eso desde el principio, yo lo entendía, la verdad. Pero yo no. Ah. Nah, o sea, lo que quiero mostrar para ustedes. Lo que quiero mostrar con ustedes con todo esto es que hoy ahí tenemos la argumentación, ¿no? Esto a mí no me interesa explicarlo para ustedes, ¿no? Dejarlos a ustedes tranquilos de que todo esto es una realidad, pues. Todo esto tiene una argumentación, todo esto. Entonces, si te pones a estudiar con todo esto, es eso. Entonces, estos son como munición que uno tiene, ¿no? Si hay aquí un ingeniero agrónomo, que gracias a Dios no hay ninguno, ¿no? Entonces, usted quiere esto, entonces mire, ahí está, eso es lo que usted quiere. Porque a los agrónomos les gusta eso, no lo entienden, pero les gusta ver eso.